Bueno, saludos y bienvenidos. Oficialmente saludamos y le damos las buenas tardes a cada uno de los amigos televidentes que están con nosotros en el programa. Como cada tarde, de lunes a viernes, tenemos un compromiso y, bueno, pues ese compromiso es llevarles las informaciones, transmitir las informaciones más importantes del maravilloso mundo de los deportes. En esta oportunidad que el Señor nos ha regalado, pues vamos a tener, sin lugar a dudas, unos minutos, tal vez no la hora completa, pero unos 40, 45 minutos, donde vamos a poder compartir uno con otro y poder leer sus inquietudes a través de nuestro canal de YouTube. Para que ustedes sepan, pueden hacerlo entrando a nuestro canal de YouTube, Junior Matrillé, y poder escribirnos a través de ahí. Así que ya lo saben, vamos a estar al pendiente de cada una de sus preguntas. Vamos a tener con nosotros en breve a Nelson Cruz. Y bueno, pues, tomando en consideración a que vamos a tener a Nelson, ustedes podrán realizarle sus preguntas, que como le dije anteriormente, para que ustedes puedan escuchar a Nelson, que ha estado preocupado todos estos días por la situación de San Francisco, y como siempre, vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Él ha sido uno de los dolientes de nuestro pueblo durante toda su carrera y, bueno, pues vamos a hacer contacto con él en breve. Ya estamos haciendo la conexión con Nelson. Mientras tanto, quédese en la casa. Todos los días estamos hablando prácticamente lo mismo, pero es la única manera que tenemos de resolver esta situación. Es la única. Yo no veo otra. Yo no veo otra forma y mientras menos lo hagamos, más tiempo vamos a durar, más tiempo vamos a estar sin resolver. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes. Estamos siendo desobedientes. Y el que es desobediente, las cosas realmente salen mal. Yo se lo estoy diciendo hace mucho, la gente está relajando con esto, hasta que no haya un caso en tu familia, en la mía, entonces no ponemos atención. Pero ahora que tenemos la oportunidad, que Dios nos está regalando la oportunidad de que no nos pase algo todavía, de que no nos contagiemos. Señor, esta enfermedad, esto es un virus difícil. Hay gente que le da y ni cuenta se da, ni cuenta se da. Sin embargo, hay gente que ha perdido la vida. Nosotros hemos perdido personas queridas, hemos perdido amigos con esta situación. Y entiendo que en algún momento ya debemos parar eso, debemos parar el tema de estar en la calle, de que nos contagiemos. Claro, hay que salir a cosas muy puntuales. El tema de la comida, el tema de la medicina. Hay gente que hay gente que sale. Bueno, ya sí tenemos con nosotros a el pelotero de Grandes Ligas y el doliente dominicano, doliente de nuestro pueblo franco macorizano, Nelson Ramón Cruz Martínez, que ha estado preocupado por la situación del país y sobre todo por la situación en la que está viviendo San Francisco de Macorís, a quien él ha muchísimos años y con quien siempre hemos contado para cualquiera que sea la situación. Nelson, darte las gracias por el tiempo que nos regalas en esta tarde, y bueno, pues de inmediato ponerte en contacto con el pueblo franco-macorizano, con toda la región del Cibao y el Nordeste. Saludos, buenas tardes. Saludos, Junior, buenas tardes. Bendiciones para todos, esperamos que Señor nos cura con su manto y pueda calmar este momento de sufrimiento en el que estamos pasando y que pueda pasar lo más rápido posible. Bueno, Nelson, tú estás al pendiente de todo lo que está pasando en el país. Vamos a dividir la conversación contigo en dos partes. Una, la primera y seguramente la más importante para todos es este virus. Lo primero, cuando conociste la información, estabas en Estados Unidos en medio de los entrenamientos, ese día que supiste que no se iba a jugar pelota,
que la preocupación ya era bastante grande. ¿Cómo tomaste eso y realmente dónde te encontrabas? ¿Estabas en el estadio o estabas de ruta? ¿Cómo estabas tú? Sí, ya te he comentado la noche antes de que podría pasar algo así, y cuando llegamos la noche ese día, y habían cancelado el partido por motivo del virus, y cuando llegamos al estadio, bueno, tuvimos unas reuniones y me explicaron de que nos iban a dar los días libres hasta que tomaron una decisión concreta de lo que iba a suceder. Ya cuando la NBA había cancelado sus partidos, se veía esperar de que también nosotros íbamos por el mismo rumbo, y efectivamente, dos días después tuvimos la reunión, entonces nos dijeron que iba a estar parado tiempo indefinido, se decía hasta el 3 de abril, y luego, ya sabes, con las conversaciones y eso, tomamos la decisión de cada quien ir a su casa y mantenerse en grupos pequeños, que esa era la idea, no estar en grupos más de 5 personas, y ahí fue que se tomó esa decisión. Fue algo chocante porque, ¿sabes?, uno nunca espera recoger sus utilerías y eso solamente cuando termina la temporada, o en caso de que termine el sprint, como estaba dando los entrenamientos, solamente cuando termine el entrenamiento. Pero fue algo chocante para todos, nadie se esperaba esa noticia, pero entendiendo las circunstancias y la situación en la que el mundo vive, era más que necesario. Y a ver, yo creo que en este caso el béisbol queda en segundo plano. Lo más importante es la vida y tratar de protegerla, y eso, que pensamos en eso porque tomaron esa decisión. Luego tú tuviste que tomar otra decisión, y era o quedarte en Estados Unidos o viajar a la República Dominicana. ¿Y para ti fue fácil o no el hecho de que tomaste un avión y viniste al país? Sí, esa era la segunda decisión. Primeramente pensando en la salud, luego también enfocándote en qué tanto tiempo te estarías sin entrenar. Y si me hacen el llamado de ir a los entrenamientos, en qué forma estaría, y ese llamado. ¿Sabes? Fue un sinnúmero de preguntas que uno pone en perspectiva y pone una balanza y entiende que cuál sería el movimiento indicado. Yo creo que no hay movimiento indicado en este momento porque todo el mundo está en incertidumbre. Pero pensando en qué forma llegaría el entrenamiento en mi caso, por mi edad, ¿sabes? Tal vez, como que es anterior el próximo año, no tengo opciones a fallar. Digo, todos los años es mi temperamento y mi forma, pero tal vez por mi edad no tengo el chance de tener años malos, como sería en caso de un jugador más joven. Entonces, también entendiendo eso, y sabiendo de que tuve dolor, tomé esa decisión. Y tomando en cuenta, Nelson, todo lo que ya estando en el país, lo que está viviendo la República Dominicana, ya por lo menos públicamente nos acercamos a los 1000 infectados, el 25% de los fallecidos han sido en nuestra provincia, específicamente San Francisco ha sido el municipio cabecera donde hemos sido muy golpeados, donde muchísima gente inclusive está pidiendo el toque de queda por 24 horas. Lo que está pasando en nuestro país, ¿cuál es el punto de vista tuyo? Porque todo el mundo está enviando un mensaje, ya de hecho usted lo hizo también, para que se queden en casa. Pero ese punto de vista humano, con lo que estamos viviendo por primera vez en la historia de nuestro país, algo como esto, por lo menos que mis ojos han visto. Sí, muy penoso, algo que todo el mundo está viviendo. Tal vez hay excepciones como el caso de San Francisco, que es mucho peor que en otros lugares, por ejemplo aquí en La Mata, en la provincia solamente es un caso. Y tal vez lo que está viviendo en Italia, en España, en New York, en Estados Unidos, todavía es mucho más grave. Pero es penoso, ya todo el mundo ha recalcado de que nos quedemos en casa, que nos mantengamos alejados de los grupos grandes, que no es necesario salir, no salir. Esas son las medidas que todo el mundo ha tomado. A partir de ahí ya lo otro es, por el señor, yo creo que todo el mundo está
en la página, tratando de acercarse más al Señor, tratar de estar más cerca de su familia. Y yo creo que es algo que nos ha unido más como país. Todo el mundo estamos en la misma página y yo creo que cada quien que necesita una mano ayuda, todo el mundo está dispuesto a ayudar, sin importar el riesgo. No solamente el sentido de salud, también la alimentación, porque hay muchas personas que no tienen la posibilidad de, si no salen a trabajar, tener el dinero suficiente para alimentarse, sería ya, estarían hablando de sobrevivencia, no solamente de salud, sino de sobrevivencia. Ya el caso ahí sería un poquito más sensible. Nelson, ya tomando en cuenta todo esto, ha estado atento a San Francisco, ya lo mencionaste, esto está bloqueado, no se puede salir, no se puede entrar de la ciudad y posiblemente tengamos 24 horas de toque de queda, que no sería, como tú señalas, lo más correcto por un lado, pero habrá que tener excepciones, porque es que realmente aquí me parece que estamos siendo un poquito más desobedientes y hay que cambiar esa situación, porque de lo contrario vamos a seguir infectándonos. Vamos a salir más afectados. Nelson, ¿cuál es la rutina de lunes a viernes? Sí, no, yo creo que el punto, yo creo que el punto no es solamente, porque hay personas que solamente piensan en uno. En mi caso, tal vez yo no pueda, si me infecto, no me puede que me haga tanto daño. Pero no pensar en ustedes, sino pensar en que mi abuelo, o mi mamá, o mi papá. Si yo me infecto, aunque no me vaya a hacer daño a mí, pero debo pensar en los demás. Yo puedo afectar a otra persona y que le pueda hacer daño y que puede tener consecuencias de salud, incluso mortales. Entonces, a veces sincerizarse y pensar de que hay que ser no solamente codependiente, sino también pensar en los demás y en la salud de los demás, que es lo primordial, de las personas mayores. Sí, eso es correcto. Y personas con condiciones de salud, con cuadros difíciles, problemas de azúcar, problemas de hipertensión, problemas de riñones. Hay muchas cosas que pueden ser afectados más que otros. Le preguntaba sobre la rutina. Entrena de lunes a viernes, todos los días, los domingos. ¿Cuál es la rutina de Nelson Cruz en estos días? Bueno, como tú entenderás, para el que está tan en su casa no hay un domingo ni un lunes, todos los días son iguales, entonces... yo nunca he entrenado pensando tampoco descansar un domingo, descansar un sábado, mi entrenamiento van todos los días. Tal vez no con la intensidad que lo hago ya para llegar al entrenamiento o durante el entrenamiento, sino tratando solamente de mantenerme en forma y ya cuando tenga una fecha específica de cuándo empezará el entrenamiento, bueno, uno trata de acelerar el paso y ponerse en la mayor forma posible. Pero cuando si llega ese momento, no tendría que tomar tanto tiempo para ponerme en forma, ya sería algo de una o dos semanas. Usted ha tenido conversación con su agente y a la vez la Asociación de Peloteros se reunió con Grandes Ligas y tomaron algunas decisiones. ¿Cuál es el norte que se ve allí? Serie Mundial en noviembre, quizá más adelante. ¿Qué es lo que se ha hablado, Nelson, con relación a todo eso? Sí, hay muchas especulaciones, hay muchas ideas que se han puesto sobre la mesa, pero en concreto de la MLB, la Asociación de Peloteros, estamos en que vamos a jugar el gol, tal vez como tú mencionas, jugar en noviembre, tarde de noviembre. Tal vez la temporada sea corte, no se sabe la cantidad de juegos que se podrán jugar, pero nosotros como jugadores tratando de empujarla al máximo. Yo creo que como se vio en el 9-11, cuando se vio la Torre de Mela, la gente esperaba también algo diferente, algo que le llevara de júbilo, que le llevara de alegría. Yo creo que los deportes es que tienen ese don de hacerte disfrutar, hacerte olvidar la tristeza, los momentos difíciles. Y para todos es importante, nosotros no solo nosotros como jugadores, sino también para la fanaticada y la Grande Liga, por muchos motivos sentimentales y motivos económicos. Entonces, el plan es de que sí, si podamos jugar, no sé la cantidad de juegos, pero sí jugar una cantidad que pudiese llegar a los 140 partidos.
se ha pensado lugares estar cerrados, en lugares donde la temperatura no puede hacer daño, en el caso de California, el sur de California, se podría pensar en Texas, pues como tienen dos estadios, el estadio mío no lo van a destruir, entonces tendría la posibilidad de jugar en dos estadios cerca ahí, que sería algo histórico también. Sí, para salvar la temporada, como tú señalas, el pueblo, el mundo necesita entretenerse, necesita una diversión, necesita una poner atención en algo positivo. Y también a través de nuestro propio teléfono nos hacen algunas preguntas para Nelson. Nelson, hablando, siguiendo en el tema de deportivo, en la parte de béisbol, ¿cómo está Minnesota, si en caso de que se juegue, cómo está Minnesota en mirando la competencia para el 2020? En papel lo vemos mucho mejor que el año pasado y es difícil comparar porque rompimos récords de cuadrangulares, que es algo que nunca se había hecho, es algo histórico, entonces decirte en qué papel lo vemos mejor es mucho hablar. Sí. Pero sí, nos vemos mucho mejor. Lo veo mucho mejor. Eso no quiere decir que vamos a tener una mejor temporada. Tenemos que ir como conjunto y ejecutar y hacer las cosas que necesitamos hacer para llegar a donde queremos. La división se ha fortalecido mucho también. El World Cup está flexible. Siempre ha sido un equipo con muchos contendores. Entonces, no es nada fácil, pero nosotros estamos confiados en lo que tenemos como conjunto. Sabemos lo que hicimos el año pasado y yo creo que los jugadores jóvenes que no vayan a tener esa experiencia de ir a una postemporada, eso les va a favorecer de gran manera. Yo como jugador, ya que he participado en postemporada, tan pronto tú vas a una, tu mentalidad cambia y tu forma de pensar y de ver el juego. Entonces eso es algo positivo para nosotros también. Nelson, pregunta a Pedro Luis, al ritmo que va Nelson Cruz, pregunta cuántos años quieres jugar pelota, ¿cuatro o cinco? Esos son muchos, Nelson. Son muchos. Sí, son muchos. No estamos enfocados en el año tras año. Estamos enfocados año tras año. Esperamos en Dios de que sí, que pueda jugar una buena cantidad de partidos. Yo como jugador, amante del béisbol, no lo veo como un trabajo, sino soy un fanático también, una pasión para mí. Uno extraña el competir y prepararse para jugar en contra de otros jugadores que también se preparan para eso. Y, ¿sabes? Uno tiene esa pasión. Esperamos en Dios que me dé la salud, que es lo principal, ¿sabes? Que dé la salud para poder competir. Nelson, con relación al Clásico del Mundo, usted que ha participado en el 9, en el 13, en el 17, también listo para el 2021, para marzo del 2021 y ponerse de nuevo la camiseta del país. Sí, si me llaman y me dan la oportunidad de participar, claro que sí, yo soy un patriota, un fanático del béisbol. Y si me dan la oportunidad de hacerlo, claro que sí, ahí estaré. Jugar con el país, o sea, hay gente, porque la pregunta obviamente debe gustar, pero hay gente que vive eso, que, por ejemplo, cuando ustedes vinieron aquí hace unas tres semanas a jugar, se notaba la alegría, el tema de que pudieran jugar en República Dominicana un partido de preparación, que por cierto, por poco se nos cae con el tema este del virus, pero se pudo jugar. Esa parte, ¿cómo usted me la puede explicar para el público? O sea, lo que siente un deportista de alto nivel, como el caso suyo, y jugar para su país. Bueno, como siente un fanático de ver un partido como ese, todo el mundo está emocionado, todo el mundo habla del Clásico. Imagínese entonces que uno pueda, no solamente ver el Clásico, que uno pueda participar, que uno pueda estar envuelto, que uno pueda ser parte activa de lo que es el juego. Eso, o sea, no tiene descripción, entonces es algo que uno se prepara para eso, está en la expectativa y trata de hacerlo de la forma más profesional posible, porque al final del día somos profesionales, pero
sí, uno es fanático y siente ese deseo de participar y representar tu país. Entonces, al final del día, como dije, si se da la oportunidad, me da la oportunidad de hacerlo nuevamente, pues ahí estaré. Bueno, pregunta John Guzmán, él pone, dice que si le interesa luego, ha pensado, existe la posibilidad cuando termine una carrera que todavía no sabe cuándo va a terminar, porque lo acaba de decir ahora, si le interesa trabajar, quedarse trabajando en grandes ligas, en este caso como un coach. Bueno, sí, me han dado la oferta varias personas, coaches de grandes ligas, que yo soy un manager, que yo seré un coach. Mi enfoque ahora mismo es jugar, y cuando llegue la oportunidad de desempeñar otro papel, pues mi mente se enfocará en eso, ¿sabes? En el momento, claro que sí, me gustaría, porque es difícil uno abandonar la cosa que uno ha hecho por tantos años. En este caso, yo jugar béisbol por más de 20, 21 años. Tengo más tiempo jugando béisbol que la otra parte de mi vida, entonces... De alguna forma, ¿sabes? Tal vez no involucrado en el terreno, sino tal vez en oficinas y eso. Pero sí, me gustaría. Increíble, porque alguien con el temperamento y el liderazgo que usted tiene es muy difícil desaprovecharlo, dejarlo ir a casa, aunque tome un par de años descansando. Nelson, una pregunta es de Rafael Rosario, dice que si piensa volver a vestir la camiseta de los Gigantes. Es una muy buena pregunta, ¿sabe por qué? Porque hace un año, dos años, un colega publicaba que ya usted había se había retirado del béisbol dominicano. Y bueno, pues esta es la oportunidad de saber si en algún momento, más adelante, tal vez pueda volver a ponerse la camiseta del equipo. Bueno, sí, claro, eso es una parte. Cuando ya decida retirarme de un lugar aislado, sería también participar en la Liga de Invierno. Yo creo que Nelson Cruz ahora no puede ser quien es sin pensar o sin agradecerle a la Liga de Invierno. Soy quien soy gracias a ella. Yo, todas las experiencias y muchas cosas vividas, aprendidas, gracias a la Liga de Invierno. Cuando yo me referí de que me retiraba, era que ya no iba a jugar de forma regular en la Liga de Invierno. Una cosa es ir terminando la temporada o pensar en que voy a jugar la Liga de Invierno, ¿sabes? Ya por mi edad y por... el compromiso con el equipo de la liga, no creo que sea prudente para mí participar, pero sí, de que voy a jugar antes de retirarme, sí, eso lo voy a hacer. Voy a tratar de darle nuevamente la satisfacción al equipo, a la ciudad de San Francisco primeramente y a la fanática dominicana antes de retirarme. Nelson, normalmente cuando hay clásico del mundo, normalmente cuando hay clásico, los peloteros les gusta no solamente entrenar en casa, porque tienen que comenzar más temprano, la preparación no es la misma, es algo más rápido que en una pretemporada de Grandes Ligas. Pero esos años antes del clásico, a veces los peloteros juegan béisbol. ¿Sería ese el caso suyo para el 2020 y aparecer en el clásico 2021? Bueno, sí, yo lo hice en el 2017. Tal vez no es mucho para muchas personas, pero sí, he aprendido mucho, tal vez no solamente físicamente, sino mentalmente, que tengo que cuáles cosas hacer para cuando llegue el momento de jugar. Por ejemplo, en el caso de este año, yo no vi lanzadores aquí, simplemente me mantuve en mi entrenamiento y en mi bateo. Cuando llegué al entrenamiento no necesité tal vez jugar juego para estar en forma. Tan pronto yo sabía que estaba listo para jugar. Y no solamente jugar, sino competir, ¿sabes? Hacerlo a un alto nivel. Entonces, entendiendo eso, no, para mí ya no es necesario jugar en la Liga de Invierno para llegar en forma a los entrenamientos para el clásico. Pero todavía no está descartado y se me da la oportunidad y entiendo de que es prudente para mí. Bueno, pues la decisión... sería buena. Nelson, antes de la próxima pregunta,
que nos las hacen a través del canal de YouTube y agradecemos muchísimo a cada una de las personas que están en sintonía. De hecho, en breve voy a darle lectura a todos. Hay algo que la última vez que nos vimos en Fort Myers, creo que fue el año pasado, hablamos, no fue en Fort Myers, fue en Filadelfia, que hablábamos cuando ustedes visitaron a Filadelfia, que usted era mecánico antes de ser pelotero, ¿y cómo era eso? Vamos a contarle un poquito eso a la gente. ¿Cómo de mecánico a jugador de Grandes Ligas? Bueno, todos tenemos una profesión antes de llegar a la que finalmente uno llegue porque mi papá me obligaba a que fuera. Entonces, mi tío tiene un taller de mecánica y mi papá siempre ha dicho que uno cuando joven o como joven y mantiene su mente ocupada, tiene menos chance de hacer cosas malas o de estar involucrado en problemas y eso. Y entendiendo ese sentido, mi papá me llevaba al taller y desde que tengo conocimiento, tal vez de los 6 o 7 años, estaba trabajando hasta que, por ejemplo, yo firmé un lunes, todavía el sábado antes de firmar estaba trabajando en el taller. Entonces, uno sabe, hay cosas que uno hace y yo creo que cada una de ellas mi papá siempre tuvo la razón. Aún uno cuando joven entiende que uno tiene que ser joven y disfrutar y muchas cosas. Bueno, pues yo entiendo de que cada cosa que mi papá, decisión que tomó para mí, fue para favorecerme y para mi bien. También hay una parte y es que don Nelson no permitió que usted se alejara de los estudios, por eso tal vez tardó un poco más para comenzar a jugar pelota a nivel internacional, porque tuvo que terminar los estudios. Sí, cuando firmé, acababa de firmar y en ese entonces, cuando fue Edito Ledo que me firmó con los maestros, él le convocó a mi papá que yo tenía que ir a los entrenamientos para prepararme para la Liga de Verano, y mi papá le soltó que no, que hasta que yo no terminara. En ese entonces yo estaba en el tercer de bachiller, hasta que no terminara ese año de estudio, yo no me iba a los exámenes. Y me di de forma sorpresiva, por eso yo nunca había escuchado eso, que un papá prefiriera que su hijo estudiara en vez de irse a jugar. Bueno, yo nada me garantiza de que él va a ser jugador de Grandes Ligas, que su futuro va a ser jugando béisbol, pero si él no juega y no sube a Grandes Ligas, pues él tiene la posibilidad de ser un maestro, ser un doctor, abogado, quien termina sus estudios. Eso sí está garantizado. Entonces, entendiendo eso, como dije, yo creo que cada decisión que mi papá tomó acorde a mi futuro fue la correcta, fue la indicada. Y bueno, terminé así, terminé el tercero de bachiller en ese año y luego me fui al entrenamiento. Para el próximo año, entonces, fue igual, tuve que jugando en la Liga de Verano. Estudiar cuarto. A las 7 iba a los juegos. Tuvo que terminar el cuarto. Sí, jugando en la capital entonces, ya eso fue en la capital, jugando en la Liga de Verano. Yo tuve, jugaba la Liga de Verano en la tarde, a la 1. Yo me iba al entrenamiento del equipo a las 7 de la mañana y jugábamos a la 1. Luego pasaban a las 4 y llegaba a la casa como a las 6. Y la escuela empezaba a las 7:30 y antes era una pela fuerte. Nelson, ¿y cuánto fue la firma de suya cuando lo hizo con los Mets? ¿De cuánto fue el dinero? Fueron $23,000. Ese entonces era mucho dinero porque al que más le han dado eran $7,000 cuando yo firmé. $23,000. ¿Y eso, y qué hicieron con esos cuartos? Bueno, terminamos la casa, nos compramos un vehículo y el resto lo guardamos. Casa, carro y guardaron con $23,000. Sí. Ay, San Pedro. Eso, bueno, eso es lo más importante. Y miren, vamos a decir a nuestros amigos televidentes que estamos llegando a la parte final porque debemos agradecer muchísimo el tiempo de Nelson. Sin embargo, vamos a darle lectura. Belimir Melo, un cronista deportivo de San Francisco, amigo nuestro, lo más doloroso
que ha tenido que experimentar. Bueno, yo creo que las pérdidas humanas, el caso de mi abuela, de mi abuelo, porque todo lo material o físico uno lo puede superar, pero las pérdidas humanas son las que uno más lamenta, entonces uno solamente entiende y a veces recapacita cuando le llega a tu casa esa tragedia. Y yendo por ese tenor, ¿sabes? No, ¿qué tanto sufrirán las personas, especialmente allá en Macorís, que no pueden ni velar y estar con sus seres queridos en ese momento tan difícil? Y lo acompaño en su momento de sufrimiento a todo el pueblo dominicano. Darle las gracias, Nelson Ramón. Muchísimo aprecio siempre. Agradezco muchísimo estos minutos que nos ha regalado para que la gente que está en sintonía con nosotros y los que no pudieron estarlo, pues lo escuchen más adelante en nuestro canal de YouTube, que como siempre se coloca todos los días el programa completo. Nelson, un mensaje final le vamos a permitir que se exprese ya para que la gente escuche ese mensaje y pues siga quedándose en su casa. Este es el momento, Nelson, para que lo haga. A todo el pueblo dominicano, especialmente a mi tío Francisco, que Dios lo bendiga. Como dije ahorita, estoy con ustedes, lo acompaño en cada momento de dolor, teniendo la fe en Dios de que esto pasará rápido y que podemos estar juntos nuevamente, compartiendo como antes lo hacíamos. Y nuevamente, sabe la situación, quedarnos en nuestras casas, evitar la aglomeración de personas, y esta es la única forma. Mientras más rápido lo hacemos y mientras más tiempo duramos en nuestra casa, pues más rápido podemos eliminar el virus y por pronto también salir y disfrutar de lo que es nuestro país. Muchas gracias, Nelson. No se le olvide darle un abrazo a sus padres, como siempre, agradecido por este tiempo, y para que la gente sepa, Nelson Cruz ha estado pendiente de San Francisco. Que Dios le bendiga mucho también a usted. Amén. Igual a usted. Cómo no. Ahí estuvo Nelson Cruz. Con él nosotros hacemos una pausa brevemente, regresamos con la última parte del programa. Vamos a cuidar a nuestra familia. Quédate en casa. Cuida a tu familia y a los demás. Desde tu casa. No salga, por favor. Quédate en tu casa. El coronavirus lo detienes tú. Quédate en casa. Lo correcto es obedecer. Por favor, quédate en casa. Hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país, quiero apelar a tu sentido común por tu bien, por el mío y por el de los nuestros. Vamos a quedarnos en casita. Dios te bendiga. Atención país, cuidemos nuestra familia. Quédate en casa. Cuida a los tuyos quedándote en casa. Nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años. Un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia, a tus seres queridos. Por eso, al igual que mis compañeros, mi recomendación es que te quedes en la casa. Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas salidas de las tierras fértiles de nuestros campos, nuestras carnes certificadas en higiene y calidad superior, y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar, porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión.
En el Grupo Gavín Fernández estamos trabajando para poner a tu disposición Don Manuel Deluxe. 21 confortables apartamentos, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, gazebo, cámara de seguridad y vigilancia 24 horas. Sepáralo con $1,500 y hasta 8 meses para completar el inicial. Llama ya al 809-588-7071, 829-760-1199 y adquiere tu apartamento en Don Manuel Deluxe, en la urbanización Mario Fernández 3, entrada a la bomba Texaco Javier, salida Santo Domingo. Grupo Gavín Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios, inspirados en ti. Vamos a cuidar nuestra familia. Cuida a tu familia y a los demás. Desde tu casa, no salga, por favor, quédate en tu casa. El coronavirus lo detienes tú. Quédate en casa. Lo correcto es obedecer. Por favor, quédate en casa. Hola familia de San Francisco de Macorís y todo el país. Quiero apelar a tu sentido común por tu bien, por el mío y por el de los nuestros. Vamos a quedarnos en casita. Dios te bendiga. Atención país. Cuidemos nuestra familia. Quédate en casa. Cuida a los tuyos quedándote en casa. Nuestro país está viviendo los peores momentos de los últimos años. Un momento muy peligroso donde puedes contagiar a tu familia y a tus seres queridos. Por eso, al igual que mis compañeros, mi recomendación es que te quedes en la casa. El verdor. El sabor. Yo me quedo aquí en mi tierra. La belleza. Guaranita, yo me quedo aquí en mi tierra. Guarana, guaranita, así es, Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las guaranas. Bueno, estamos de regreso en la segunda y última parte del programa. Ya tenemos con nosotros a Riquelmi Rosario. Riquelmi, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, líder. Un placer nueva vez compartir contigo en mi casa, en Fibra Deportiva, después de unos días ausente por la pandemia, ¿verdad?, que nos ha estado afectando. Pero gracias a Dios podemos estar en comunicación vía telefónica como es ahora. Muchas gracias, Riquelmi. Riquelmi, en el día de hoy el Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos Olímpicos se van a realizar en el 2021. Incluso ya se puso una fecha para desarrollarse. ¿Te gusta la idea? Yo creo que es lo más prudente. Sí, claro. Incluso estábamos comentando eso hace unas semanas allá en el estudio de Telenor sobre la posibilidad de que los Juegos sean aplazados. Ya como tú mencionas, para el 23 de julio será la fecha exacta. Tú sabes que van a continuar con los mismos nombres de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de que, como tú mencionas, estarán celebrando el próximo año 2021. Sí, van a quedarse el mismo nombre, pero eso es un asunto de fortaleza, pero se van a realizar en el 2021. Bueno, la ex número uno del tenis, Osaka, se declara decepcionada por la suspensión de los Juegos Olímpicos. ¿Y qué ella quería que hiciera? Sí, pero otro término. Otro término. En este momento, imagínate, decepción es si él no está de acuerdo con, o sea, debe manejar eso. Bueno, el delantero de la Universidad de St. John's, Figueroa, dice que va a dar el salto a la NBA. ¿Tú crees que llegue? Bueno, es un jovencito de apenas 21 años, pero tiene mucho futuro por delante. Lo vimos con el equipo dominicano por Perú el pasado año 2019, y ojalá
que como tú mencionas, él se ha puesto elegible para el draft de la NBA del posible de la próxima temporada. Bueno, pero creo que se desespera un poco porque con 21 años no es necesario, en medio de todo este problema también, que va a haber menos actividad, dar el salto para la liga. Pero bueno, le deseamos lo mejor y que tengamos otro dominicano en el mejor baloncesto del mundo. David, destacar antes de continuar que David Díaz ha estado presentando una mejoría cada día, aunque de manera lenta. No es fácil, David ha estado por prácticamente 3 semanas en un centro de salud de Santo Domingo, 2 semanas y media, y definitivamente no ha sido fácil para nosotros, pero Dios que está siempre con él, lo cubra con su sangre y que lo permita que venga con nosotros. De hecho, anoche a nuestro amigo Leo López, cronista deportivo de Santo Domingo, una persona a quien aprecio y quiero muchísimo por su forma de siempre ser muy servicial, Leo sufrió un derrame cerebral, o un ACV, como se le llama normalmente un derrame, y fue encontrado por un vecino que posteriormente lo trasladó a un centro de salud de la capital. Está en cuidados intensivos, Leo no está bien, pero está estable dentro de su cuadro clínico y esperamos que Dios también haga su obra con Leo y permita que él regrese con nosotros a seguir trabajando. Sí, así es. Tenemos la información de que le subió la presión, me parece, al compañero Leo. Y como tú mencionas, ojalá, ¿verdad?, que pueda, que Dios meta su mano, como dicen, y pueda recobrar la salud. Tú sabías, Junior, que Flor Meléndez también está contagiado por el coronavirus, un técnico muy conocido del baloncesto boricua. Sí. Cuenta con 73 años de edad y esperamos, ¿verdad?, que todos sabemos que mientras más adelantada es la edad, más difícil, más se complica la situación con esto del coronavirus. Le deseamos, ¿verdad?, pronta recuperación, que pueda enfrentar esta situación y que pueda recuperarse lo más rápido posible. Bueno, Flor, yo conozco a Flor Meléndez, es una leyenda del baloncesto de Puerto Rico, un tipo que es admirado, que es querido, y lo más preocupante es exactamente lo que tú mencionas, es la edad, los 70 años, no es rayos eléctricos, materiales eléctricos en general, para la construcción, recuerda que estamos en la Gaspar Hernández, esquina calle Salcedo, ahí está mi amigo Hanlet Ulero, y por supuesto en lámparas, por ejemplo, las tenemos todas. Agradecer al supermercado Almanzar en Las Guaranas, con el debido cuidado, con la mascarilla, con los guantes, usted puede asistir a nuestro centro comercial, a nuestro supermercado, la higiene está garantizada. El parqueo, todo está listo para que recibirle a usted en este momento, pues tan difícil. De igual manera, Tienda La Suerte es la más completa, somos parte de ti. Y Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades a través de nuestro centro principal, nuestra oficina principal. Estamos dando servicio, en algunas estamos cerrados, en otras no. Hay que confiar, hay que tener fe de que vamos a salir de esto y que posteriormente vamos a necesitar la mano ayuda de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Riquelme, llegó el menor al chat, ahora fue que llegó el menor. El menor estaba metido anoche en el live, que usted lo... ¿En cuál live? El que le preguntaron hace unos minutos. No, porque me pregunta Gregory si yo estaba en el... si hay live hoy, pero yo no sé de qué live él está hablando. Yo no sé tampoco, ¿no? ¿Tú tienes información de que... pues tú dijiste que el menor estaba ahí, no digas a vaina que tiene un problema, menor. El menor es de lo bueno. El menor estaba acostado anoche. Y Oliver estaba metido en eso. No, Oliver sí, yo sé que no. Oliver es un hombre cristiano, según tengo entendido. No, Dios ha tocado a Oliver que no es para estar metido en eso, en esa carnicería, ese asunto, ¿no? No. Así es. Mira, siguiendo con los puntos, el exjugador de la NBA, Stephen Marbury, tú lo viste jugar a ese. Ese chiquito era bueno, ¿eh? Está teniendo... tiene un fabricante para 10 millones de mascarilla protectora contra el coronavirus. Sí, así es, mayormente para la persona de su estado, donde él nació, que en Nueva York. Recordamos que él nació en Brooklyn. Y tú sabes, Junior, que Nueva York ha sido el estado que más fuerte ha golpeado la pandemia del coronavirus. Se calcula que 121 personas a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos han sido afectadas
o la pandemia, y se calcula que la mitad han sido en el estado de Nueva York. 121 mil, ¿tú te quieres referir? Sí, al país completo, a Estados Unidos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que se va a escuchar mal, Dios mío, lo que yo te voy a decir, pero es que en Nueva York habemos muchos dominicanos y creemos que la vaina es un relajo, porque estamos hablando serio, que esto no es un relajo, por el amor de Dios. Entonces, fíjate que, bueno, está bien, vamos a cambiar el tema, porque después dicen que uno... No, pero es que es verdad, Dios mío. No, pero por Dios, de verdad. Mira, Gene Edmonds compartió en su cuenta de Instagram que está enfermo del coronavirus y se sometió a prueba y de todo. ¿Tú te acuerdas de ese? ¿Tú no lo viste jugar? No. Gene Edmonds era un center fielder de alto quilate defensivamente. Un tipo con un fildeo excepcional, que luego, no tiene nada que ver eso, pero luego se declaró que le gustaban los colores delicados, rosado, color turquesa, esos colores. Mira, el puertorriqueño Carlos Correa, dólares para los su ciudad en Texas, donde él reside. Esos millonarios están haciendo la obra, Riquelme. Sí, eso es correcto. Y había también quedado la información de que James Dolan, quien es el dueño de los New York Knicks, positivo, ha dado positivo también al coronavirus. Está positivo. Nadie se salva si no se cuida, Riquelme. El dinero no es lo más importante. Y ya con esto vamos a terminar el programa de hoy. El tiempo se nos fue de manera correcta. Tuvimos a Nelson Cruz en la primera parte y contigo en la segunda parte. Mañana estaremos más tiempo. Riquelme, esto no es un relajo. Nosotros tenemos una campaña para que la gente se quede en la casa. Hemos visto los gigantes del Cibao de manera muy responsable. También ha colocado en sus redes sociales, ha estado trabajando en eso, una campaña para que la gente se quede en casa con sus peloteros, caramba, con todo lo que podamos. ¿Cuál es el mensaje tuyo finalmente para que la gente se siga quedando en la casa? Sí, eso es correcto. El mismo que hemos venido repitiendo, Junior, día tras día, y que hasta que esto no pase no nos vamos a cansar de repetirlo, que por favor no quedemos en la casa. Yo recuerdo muy bien un video que tú colgabas, me parece que fue anoche, en tu cuenta de Instagram, donde presos que tienen años encarcelados, ellos dicen que para ir, tienen tiempo encarcelados y ellos se han mantenido vivos. O sea, a nosotros no nos puede costar nada mantenernos unos días en la casa, aislados, por la salud nuestra y por la salud de nuestros prójimos también, que en este caso debe ser lo más importante. Quédese en su casa, no salga si no es algo de verdad de suma importancia, para protegernos uno con otro en este momento tan difícil. Tú sabes que, para terminar, dos cosas. La primera, que llame Gregory, me informa que el live que él se está refiriendo es al live del cantante urbano Don Miguelo, que hay rumores de que hay 250 mil gente conectado ahí toda la noche. Eso es una cantidad increíble. Sea lo que sea, es una forma increíble de un líder, Don Miguelo, en su género. De esa vaina no hay duda, ¿eh? Que algunos estemos de acuerdo con lo que se hace en el live de las mujeres, pero eso no quita que 250 mil gente estén en la casa, porque realmente, bueno, aunque no sé cómo es posible que tú, al lado de tu novia o de tu esposa, tú te pongas a ver esa vaina, o sea, yo no entiendo. Y si tu esposa le gusta que tú veas eso, entonces ella está, ella está de psicólogo, pero bueno. Despedirnos, Riquelme, gracias por acompañarnos. A los amigos televidentes también, recuerda que el Yoma te lleva la comida a la casa. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. El muchacho que le diga a usted que está aburrido porque está en la casa, usted coge una chancleta y usted lo soba, usted ve, porque aburrido en medio de un problema como este, no es la palabra correcta para nadie. Que se ponga a leer algo, se ponga a fregar, o que se ponga a hacer algo, para que no se aburra. ¿Entiende? Gracias, Riquelme. Hasta mañana, amigos televidentes. Nos volveremos a encontrar aquí mismo, a través de nuestro canal de YouTube y a través del canal 10 de Telenor. Dios les bendiga y nos volveremos a ver mañana.